Mauricio, por favor, tu opinión sobre lo que dijo Cedillo. Saludos, ya soy Patreon. Ah, muchas gracias, Maite. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a Dark Lesios, que nos manda un super chat de 50 euros. ¡Wow! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. A ver, leí lo que dijo Cedillo porque me lo pasaron. Si alguien quiere, le mando por correo el segundo. No, no, deja de eso. Voy a hacer algo. Un segundo. Porque esto se resuelve muy fácil. Listo para llevar con crónica. Miren. En este enlace que voy a poner ahora aquí abajo. Un segundo. Que no me hallo, como dijo el que dijo. Bueno, prepárense para copiar esto. Listo para llevar blogspot.com. Uy, esto hay que ponerlo en fondo, pues si no, no se ve. Un segundo. Un segundo, que todo en la vida se resuelve. Ahí está. Listo para llevar, que es uno de los blogs que tuve en la vida. Listo para llevar blogspot.com. Y allí buscan simplemente Crónica del Desconcierto. Crónica del Desconcierto es el libro que yo escribí sobre los 101 días de Cedillo, los 101 primeros días de Ernesto Cedillo. Lo contraté en octubre de ese año, me parece, con Planeta. Y bueno, lo empecé a escribir a fines de noviembre y lo fui escribiendo día tras día. El segundo capítulo de ese libro, de Crónica del Desconcierto, está dedicado a la reforma judicial que hizo Cedillo. Y yo revisé lo que dijo Cedillo, bueno, me parecía relevante, pero a la persona que me eludió, luego le dije, a ver, Cedillo se está haciendo un auto-homenaje de amnesia brutal, porque su reforma judicial no es la que está contando ahora en su largo artículo en Nexos, sino que fue igualmente contestada, igualmente se dijo que aumentaba el poder del Ejecutivo, igualmente obligó a que renunciaran todos los entonces magistrados de la Suprema Corte de Justicia, igual fue impugnada por los trabajadores del Poder Judicial y no consiguió lo que ahora le está diciendo que llevó a México a la democracia. Pero tú estás loco, tú llegaste a una componenda con el PAN para darle el poder al PAN a cambio de que le dieran la impunidad a los priistas. Sí, sí, es que me están contando lo mismo que hizo Morena. ¿Ustedes recuerdan cuántos priistas ladrones y panistas ladrones encarceló Morena? Pues yo tampoco. Bueno, entonces, creo que lo que dijo Cedillo es fundamentalmente las críticas que toda la gente sensata ha hecho a la reforma judicial del Observador. No se necesita acudir al artículo de Cedillo. Todo lo que él dice ya lo dijeron otros que además son especialistas en derecho. Él no lo es. Pero la parte donde él quiere sustentar su crítica en la maravillosa reforma judicial que hizo a su llegada al poder, no, simple y sencillamente no es cierta. Y ahí está, allí no hay, no, en ese segundo capítulo de mi libro, y en general en mi libro, el punto es, yo no tuve tiempo de que el olvido sirviera, porque yo iba escribiendo día tras día lo que aparecía en las noticias, lo que se decía en televisión, lo que pasaba en la calle, y cada día iba yo escribiendo los distintos capítulos que conformaron el libro y la crónica de los primeros 101 días de Cedillo. ¿No? Iban a ser los 100, pero se fueron hasta el 101, porque el día 101 fue el día que Salinas salió huyendo del país y se exilió durante muchos años, hasta que regresó con López Obrador. Pero vean esto, y entonces se enterarán, yo creo, pues de lo que realmente pasó con el señor Cedillo.